Al oír su nombre, todos los reyes de Europa temblaban. Llevó a su ejército desde las arenas de Arabia hasta las puertas de Viena. Sus triunfos arquitectónicos fueron la envidia de la Europa del Renacimiento. Podía matar 1000 hombres y escribir después un poema de amor a su mujer. Pero su sabiduría y su voluntad de hierro se tambalearon ante los encantos de una esclava. Esta es la tragedia de Solimán el Magnífico. En 1553, en lo que ahora es Turquía, un rey libraba dos batallas. Una contra otro ejército, la otra contra su conciencia. El resultado de la segunda batalla resultaría más decisivo, porque la conciencia no pertenecía a un simple rey, sino al gran sultán otomano Solimán el Magnífico. Su vasto imperio abarcaba 3 continentes, pero Solimán se preocupaba por su reino. El problema no radicaba en el campo de batalla, sino en su propio hogar. El príncipe Mustafa era el más brillante de los hijos de Solimán y el favorito del ejército. Casi todos esperaban que él fuera el siguiente sultán a la muerte de su padre, lo mismo que el propio Mustafa. Se rumoreaba que Solimán era demasiado viejo para el trono y que el joven príncipe Mustafa estaba conspirando para arrebatárselo. Solimán pidió a su hijo que se reuniera con él. Mustafa había oído también los rumores y debatió con su propia conciencia si era mejor evitar a su padre y confirmar sus dudas u obedecer y arriesgar la vida. El ejército esperó el resultado de la reunión. ¿Un encuentro familiar o un encuentro que acabaría manchado de sangre? Treinta años antes, fue Europa la que contuvo el aliento con la ascensión del nuevo sultán, Solimán. En 1520, Selim el Terrible murió y dejó un único heredero, un desconocido llamado Solimán. El padre reinó solo 8 años, 8 sangrientos años. Mató a tantos súbditos que recibió el nombre de Selim el Cruel. En la guerra mató a tantos que sus enemigos creían que era el demonio encarnado. El temor y la curiosidad convocaron a hombres de todas las naciones al palacio de Topkapi para rendir homenaje al hijo coronado. Acudieron embajadores de Egipto, Persia, India y Europa para presentar sus respetos al nuevo gobernante y también para evaluarlo. Por lo que vieron, el hijo no se parecía en absoluto al padre. Selim se aseguró el trono asesinando a todos los varones de su familia. Tenía tan mal carácter y era tan cruel que la frase "que seas consejero de Selim" era una maldición habitual. Pero con Solimán, el terror desapareció del palacio. Al contrario que su padre, él se rodeó de poetas, pintores y músicos. La afición favorita de Selim era la guerra. A Solimán le preocupaba la moda. Medía sus conquistas en lino y seda. Selim profería amenazas coléricas contra sus enemigos al otro lado de las fronteras orientales y occidentales y las cumplía sin piedad. Por el contrario, Solimán parecía un hombre de paz. Un embajador escribió: "Todos los hombres coinciden en que un cordero manso ha sucedido a un león fiero. Solimán es joven, inexperto, cualidades que hacen presagiar un periodo de paz". Llamado así en recuerdo de Salomón,
el rey sabio venerado tanto por los cristianos como por los judíos y los musulmanes, el joven Solimán empezó su reinado intentando hacer honor a su tocayo. Vació las cárceles de su padre, despidió a los burócratas corruptos y recompensó a la Guardia Real por su lealtad. Parecía que con Solimán la vida iba a ser justa, pacífica y aburrida. Entonces promulgó una proclama que no dejaba lugar a dudas. A cambio de esa indulgencia exigía lealtad. Con la creencia de que de todos los males los conocidos son los menores, exigió a todos y cada uno de los súbditos de sus vastas y remotas tierras que le declararan fidelidad. Los que tardaron en contestar fueron declarados enemigos suyos. Mi precepto supremo, decretó Solimán, tan ineludible como el destino, es que ricos y pobres, ciudades y pueblos, súbditos y tributarios deben apresurarse a obedecer. Quienes se demoren sufrirán la pena máxima. La proclama obtuvo el efecto deseado. A los 3 meses estalló una rebelión en el ejército. Solimán ordenó ejecutar a los rebeldes, incluso mató a 3 de ellos con sus propias manos. El cordero se había convertido en león. Poco después, el gobernador de Siria se rebeló contra el imperio. Solimán mandó decapitar a los cabecillas y quiso recibir prueba de ello personalmente. Parecía que el joven sultán había prestado más atención a las lecciones brutales recibidas de sus antepasados de lo que nadie había creído. La herencia de Solimán se remontaba a Osmán, un jefe guerrero de una temible tribu islámica. Otomano significa, de hecho, la casa de Osmán. Los otomanos, que surgieron en Turquía hacia el año 1300, se lanzaron sobre una de las reliquias de Roma: el Imperio Bizantino. Constantinopla, la capital bizantina, se convirtió en el último bastión de la cristiandad en Oriente. En 1453, los otomanos la atacaron. Tras un largo y duro asedio, la ciudad capituló. Constantinopla se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, Estambul. La gran basílica cristiana de Santa Sofía se transformó en una mezquita. Los soldados de Alá se habían apostado a las puertas de Europa. Y ahí se quedaron. Durante 100 años, el reino de Hungría bloqueó su camino a nuevas conquistas. El padre de Solimán se apoderó de Egipto, Siria y parte de Arabia. Pero en Europa no consiguió superar los Balcanes. Ahora le tocaba intentarlo a Solimán. Europa, por su parte, estaba en ebullición. Se había descubierto un nuevo mundo al otro lado del Atlántico y el viejo mundo se enriquecía con ello. A cambio, los conquistadores llevaban la cristiandad con la cruz si era posible, con la espada si era necesario. Europa no era tolerante con los paganos, como el mismo Solimán descubriría. En 1521 mandó un embajador a Hungría para exigir tributo. El enviado regresó a Estambul sin nariz ni orejas. Solimán, indignado, decidió vengarse, aniquilando Belgrado a modo de represalia. Si el río Danubio era la gran autopista de Europa, Belgrado era el peaje. Belgrado había resistido uno tras otro a todos los ejércitos islámicos, pero Solimán había aprendido de sus antecesores y de sus enemigos. Llevó más cañones de los que nadie había visto nunca en un campo de batalla. Cuando los antepasados de Solimán fracasaron en la conquista de Belgrado, Europa dio por sentado que la ciudad era inexpugnable. Pero en solo 26 días, la bandera otomana ondeaba sobre las almenas de la ciudad.
El sultán había derribado la puerta de Europa. Solimán, que había matado hombres con sus propias manos, no retrocedía ante los horrores de la guerra, como demuestra su diario. El foso estaba lleno de cadáveres. Habían muerto 500 o 600 hombres. Un centenar de cabezas de soldados que no habían podido escapar estaban clavadas en picas a lo largo de la carretera. Un año después, Solimán lanzó una nueva campaña contra los caballeros hospitalarios de San Juan en la isla de Rodas. Desde su fortaleza, estos nostálgicos de las cruzadas atacaban las naves otomanas. Aunque vestían como sacerdotes, luchaban con la espada. Su misión era sagrada: eliminar el Islam de la faz de la tierra. Todo el Islam aclamaría a Solimán si tenía éxito y lograba eliminar esta espina. Solimán desembarcó 100.000 hombres y más de 100 cañones en Rodas y se dirigió con su ejército hasta las murallas mismas de la ciudadela. Medio siglo antes, Mehmed el Conquistador no había logrado hacerse con Rodas. Solimán podría triunfar donde Mehmed había fracasado, pero sabía que el precio sería alto. No podía imaginar exactamente cuánto. 50.000 otomanos, la mitad de su fuerza, cayeron en el transcurso de un sitio que se alargó 6 meses. A los hospitalarios de San Juan se les acababa el tiempo. Ante la escasez de pólvora y alimento, su gran consejo se reunió y accedió finalmente a negociar. Pero Solimán no tenía ninguna intención de negociar. ¿Rendición incondicional? ¿O no perdonaría la vida ni siquiera a los gatos? Los orgullosos caballeros finalmente se rindieron, con los estandartes ondeando, y Solimán perdonó la vida a los últimos cruzados. Mientras las tropas de élite de Solimán, los jenízaros, lo celebraban con su danza del sable, el joven sultán saboreaba sus triunfos. Sultán, desde hacía solo 2 años y sin haber cumplido aún los 30, había tomado la fortaleza de Belgrado, derrotado a un ejército cruzado y obtenido el control de la mitad del Mediterráneo. El mundo musulmán lo aclamó como a su nuevo conquistador y salvador terrenal. El mundo cristiano tembló, conocedor de que lo peor estaba aún por llegar. El propio Solimán no podía saber lo alto que podía llegar ni lo dura que sería la caída. El sultán Solimán demostró ser ambicioso y despiadado, incluso vanidoso. Pero no era tan orgulloso como para no escuchar consejos. Solimán depositó más confianza en sus consejeros que ningún otro sultán antes que él. El más próximo era extranjero, cristiano y esclavo. Era su amigo de la infancia, Ibrahim. De paje de Solimán, Ibrahim pasó a ser administrador, diplomático, general, cuñado y, por último, gran visir, el equivalente de un primer ministro. En 1524 estalló una rebelión en el lejano Egipto. El jefe rebelde era el gobernador, decepcionado porque Solimán no lo había nombrado gran visir. El gobernador se nombró a sí mismo sultán de Egipto, pero los jenízaros de El Cairo se mantuvieron leales a Solimán. Pronto estalló una revuelta contra los propios rebeldes y el gobernador murió asesinado. Solimán envió a Ibrahim a El Cairo a restablecer el orden. Llegó al mando de un impresionante ejército.
La ciudad no opuso resistencia y recibió a Ibrahim como a un liberador. En nombre de Solimán, Ibrahim se instaló en el palacio del gobernador. Promulgó leyes que significaron la paz, redujo los impuestos, liberó prisioneros y, para no correr riesgos, ejecutó a los cabecillas de la rebelión. De vuelta a Estambul, Solimán ensalzó los triunfos y la lealtad de su querido Ibrahim. Colmó de alabanzas e incluso dio más poder a su gran visir. Después del sultán, Ibrahim era el hombre más importante del imperio. Solo había una persona más próxima a Solimán. También se trataba de un esclavo. En la comodidad de su harén, Solimán obsequiaba a la joven esclava con historias de su viejo amigo y sus hazañas. Ella se aferró a cada palabra e hizo planes por su cuenta. Roxelana, obtenida durante una de las campañas del ejército en Rusia, había hechizado a Solimán. La llamaba Hurruman, o sonriente. La corte, por el contrario, la llamaba bruja. Al final, Roxelana logró que Solimán le concediera la libertad. Consiguió lo que ni siquiera el mejor amigo de Solimán había podido conseguir: romper las cadenas de la arraigada y respetada institución de la esclavitud en la que se basaba el poder del sultán. Según Maquiavelo, que vivió a dos imperios de distancia, el imperio otomano estaba gobernado por un hombre. Todos los demás eran siervos suyos. Aún así, Solimán no podía gobernar solo el imperio más grande del mundo. Hasta un sultán tiene que delegar su autoridad. Era una paradoja que desconcertaría al mundo durante siglos. La inmensa mayoría de quienes ejercían el poder en nombre del sultán eran esclavos. Raptados desde niños e inmersos en un ambiente de veneración hacia el emperador, aprendían pronto que sus oportunidades para mejorar su estado eran superiores a las de los ciudadanos otomanos y sus compatriotas. Los que eran luchadores formaban la columna vertebral del ejército de mayor prestigio de Europa y la mejor arma del imperio, los legendarios jenízaros. El sultán recaudaba un impuesto en todos los hogares cristianos situados dentro de las fronteras del imperio. El pago, uno de sus hijos. Los muchachos cristianos llevados a Topkapi como propiedad personal del sultán aprendían a ser soldados de Alá. Mientras los nobles, con condiciones para ello o no, dirigían los ejércitos europeos, los jenízaros lograban los ascensos según sus méritos. Un esclavo podía llegar a ser general, una graduación que en su país de origen solo podía soñarla. El resultado de este sistema era la fuerza armada más fuerte y más leal del mundo. Sentían tal devoción por el sultán que, según se decía, podía conducir a 10.000 hombres con un hilo. Y el hilo que Solimán tenía en la mano parecía muy atrayente. Había llegado el momento de aprestar de nuevo al ejército a la guerra y procurarle más victorias que ningún otro sultán. Con Belgrado y la isla de Rodas en su haber, Solimán prometió a sus jenízaros ampliar aún más sus conquistas por Europa. La clave de la estrategia de Solimán era el despliegue de centenares de cañones. El cobre y el estaño se fundían para producir un bronce lo bastante fuerte como para resistir el estallido de la pólvora. Sus fundiciones ardían noche y día para fabricar cañones a una escala nunca vista. Y Solimán tenía intención de dirigirlos contra hombres, no contra murallas. Su táctica no era nueva, pero nadie había usado nunca la artillería contra la infantería para obtener la victoria. Fabricar armas no bastaba. Tenía que poder transportarlas donde las necesitaba. Solimán tenía medios para hacer ambas cosas. En 1526, Solimán dirigió a su ejército hacia Belgrado
y mandó los cañones en barco hasta la desembocadura del Danubio para reencontrarse río arriba. En el viaje hacia el norte, encontró el lugar perfecto para su trampa, una llanura inmensa llamada Mohács. En el bosque que la rodeaba, Solimán escondió las armas y el grueso del ejército. Luego, apareció con un puñado de soldados de infantería, con la esperanza de que el joven e impetuoso rey de Hungría mordiera el anzuelo. Y lo hizo. Ante el avance otomano, cerca de 40.000 húngaros atacaron como sombras en la noche. Los jinetes cristianos destrozaron con facilidad la línea otomana. Cuando los otomanos se retiraron, los cristianos que olían la victoria los persiguieron. Solimán estaba casi atrapado cuando los húngaros le cortaron el paso a unos 200 metros de sus posiciones. Solimán no cedió y exhortó a sus hombres a seguir luchando. El fuego cruzado de 300 cañones, a derecha e izquierda, alcanzó a los húngaros y los despedazó. Hasta que los cañones no hubieron terminado su terrible tarea, Solimán no ordenó a sus hombres atacar. En 2 horas, la batalla había terminado. Los historiadores islámicos escribirían sobre la victoria: ningún sultán ha obtenido un triunfo parecido. 2.000 cabezas se amontonaban fuera de la tienda de Solimán. Más de 30.000 húngaros yacían muertos. Entre ellos, un caballero imprudente de solo 20 años, el rey de Hungría. Los nobles húngaros supervivientes no tuvieron más remedio que someterse a su nuevo soberano, Solimán. Lo impensable había sucedido. Una nación europea había sucumbido al avance del Islam. Con los húngaros vencidos, Solimán entró en Budapest, su capital. Pero sus ojos miraron aún más al oeste. Después de Mohács, ningún ejército se atrevía a enfrentarse con él en el campo de batalla. En público, los generales europeos vilipendiaban a los infieles por usar los cañones contra los hombres. En privado, tramaban seguir su ejemplo. Sin oposición, Solimán avanzó hacia la capital austríaca, Viena. Pero el mal tiempo y los caminos enlodados redujeron la velocidad de su avance. Al final, su pesada artillería acabó costándole caro. Cuando llegó, a finales de septiembre, los aterrorizados ciudadanos vieneses habían demolido sus casas de las afueras para privarles de cobertura. Superados en número en una proporción de 4 a 1, los vieneses habían reforzado las murallas de la ciudad, habían bloqueado el acceso por el Danubio y se habían armado de valor para el ataque. Mientras Viena rezaba por su liberación, el resto de Europa se escondía aterrorizada. Durante 17 días el asedio continuó. Los jenízaros atacaban una y otra vez las murallas. Una y otra vez los cañones cristianos los repelían.
Como la lluvia y el barro habían impedido a Solimán transportar sus pesadas armas, en su lugar tuvo que confiar en sus ingenieros. Cavaron minas bajo las murallas de la ciudad y abrieron agujeros en ellas. Pero los agujeros se llenaron de cadáveres de otomanos. Al final, ni Viena ni Solimán obtuvieron la victoria. Lo hizo el invierno. Solimán regresó a casa con su ejército aterido y empapado, abandonando Viena de momento. Hungría era suya. Viena podía esperar hasta la primavera. Estambul exaltó el regreso de su triunfante sultán. A lo largo de las décadas siguientes, Europa se escondería siempre tras esa misma mortaja invernal, a la espera de que la cólera de Solimán despertara por primavera. Tras cada conquista, Solimán ordenaba que una iglesia se convirtiera en una mezquita. En ella daba gracias a Alá por sus victorias. Durante los primeros 20 años de su reinado, tuvo muchas cosas que agradecer. En la década de 1540, Solimán reunió tantos títulos como reinos poseía. Era sultán por la gracia de Dios, rey de reyes, rey todopoderoso de Persia, rey de Arabia, rey de Siria y de Egipto, príncipe de la Meca, señor de Jerusalén y soberano del mar universal. Su imperio se extendía de Bagdad a Budapest, de Austria a Argelia. Solo una parte de sus súbditos era musulmana. El resto eran judíos, católicos romanos, ortodoxos griegos, protestantes. Como único caso entre los soberanos de Europa, Solimán permitió conservar su fe a los ciudadanos de los territorios conquistados. Con la sabiduría de Salomón y la astucia política de Maquiavelo, el sultán se percató de que imponer una nueva religión a una vieja cultura sería el camino más seguro hacia una rebelión. Por esto tomó su decisión. Mientras contara con su lealtad, ellos podrían hacer lo que quisieran con su alma. Pero no había ningún código que gobernara poblaciones tan dispares. Solimán necesitaba leyes lo bastante grandes como el dios de los musulmanes, pero que no ofendieran a los otros dioses. Fue incluso más allá. Redactó leyes que no ofendían a los sacerdotes ni gravaban a los mercaderes. Este nuevo código lubrificó los engranajes del comercio y contribuyó a hacer de su imperio el más rico del mundo. Las leyes de Solimán lo regulaban todo, del comercio a los salarios, hasta la cantidad adecuada de fruta en un pastel. En el Gran Bazar de Estambul, el más grande del mundo, un vendedor deshonesto se arriesgaba a ser flagelado en público. Solimán sabía que al otro lado de Europa, los cristianos se quemaban unos a otros en la hoguera por adorar al mismo Dios de distinto modo. La ironía no se le escapaba. Estaba decidido a que sus súbditos, tanto si eran musulmanes como cristianos o judíos, fueran tratados de la misma forma. No resulta extraño, pues, que los historiadores turcos no lo recuerden como Solimán el Magnífico, sino como Solimán el Legislador. Como muchos sultanes antes que él, Solimán empuñaba la pluma además de la espada. Pero si su talento era legislar, su pasión era la poesía. Demostró ser un generoso mecenas literario y durante su reinado la poesía otomana alcanzó su apogeo. El mismo Solimán escribió más poemas que ningún otro sultán, decenas de ellos dedicados a su esposa. Roxelana, que ya se había ganado su corazón, iba a gobernar también su mente. Pronto aprendió que la vida en Topkapi se regía según los caprichos de Solimán. Otras esposas habían llegado y se habían ido. La devoción de Solimán por ella jamás había flaqueado, pero no estaba dispuesta a correr ningún riesgo.
A lo largo de los años, intentó cambiar el equilibrio de la balanza del poder a su favor. Después de haber pasado de esclava a esposa real, Roxelana se había convertido en el consejero de más confianza de Solimán. Su consejo era interesado. Sugirió que a Ibrahim, el segundo hombre más poderoso del imperio, el poder se le había subido a la cabeza. Era cierto que en el Cairo, Ibrahim se portaba como si fuera el sultán. En Estambul, incluso se había conferido un título que implícitamente lo elevaba al rango de sultán. Pero no se puede considerar que el orgullo sea un pecado mortal, así que Roxelana tuvo que inventarse uno. Bajo el reinado tolerante de Solimán, Ibrahim había reunido una colección de arte cristiano. Sin duda, Alá, por no decir Solimán, consideraría intolerable a ese dios rival. Una mañana de 1536, el equilibrio del poder en Topkapi cambió para siempre. Al amanecer, los sirvientes empezaban a moverse por el palacio cuando se llevaron una desagradable sorpresa. En la habitación del gran visir, junto a la de Solimán, vieron señales de lucha. Encontraron sangre en la ropa de la cama y después el arma, la cuerda de un arco. El método habitual para estrangular a alguien. Encontraron el cadáver fuera del recinto, totalmente desnudo, como exigía la tradición cuando un poderoso había caído en desgracia. Solimán gobernaba entonces la mitad del mundo civilizado, mientras la otra mitad intentaba no enemistarse con él. Al palacio de Topkapi llegaban embajadores de todo el mundo con presentes, desesperados por superarse entre sí, con la esperanza absurda de que el tributo evitara la conquista. Un turbado sultán tenía la deferencia de aceptar estos regalos y veía cómo sus riquezas adquirían proporciones inimaginables. Encerrados con sus tesoros había ejemplares del Corán con incrustaciones de joyas. Cestas repletas de piedras preciosas se llenaban de polvo. Pero no era el tributo lo que evitaba que Solimán conquistara el resto del mundo. Era la distancia y el clima. En la década de 1540 había desplazado las fronteras de su imperio hasta el centro de Europa, el norte de África y Persia. Poseía prácticamente todo el Mediterráneo, pero no podía avanzar más. Sus soldados solo podían combatir cuando el tiempo lo permitía. Como se negaba a que su ejército pasara el invierno tan lejos de su capital, Solimán regresaba cada otoño a Estambul. Solo podía conquistar las tierras que podía cruzar antes de la caída de las hojas, y nada más. No había sido fácil definir la frontera con Europa entre Budapest y Viena. Incapaz de expandir su imperio, Solimán lo enriqueció a una escala jamás vista. Tomó a un ingeniero prometedor de entre las filas de los jenízaros y lo nombró arquitecto de la corte. Como Miguel Ángel, que trabajaba en esa época en Roma para el Papa Pablo III, Sinan fue uno de esos hombres de talento protegidos por el destino, que le proporcionó un mecenas rico, y no había ninguno más rico que Solimán. Como Solimán, Sinan había dedicado la primera mitad de su vida al ejército. Como Solimán, dedicaría la segunda mitad a la arquitectura. Y construyó por todas partes. Durante 50 años construyó sin cesar, continuando su obra durante el reinado de Solimán, el de su sucesor y el del sucesor de este. Sinan trabajó hasta su muerte, a la edad de 99 años. Casi 500 proyectos llevarían su nombre, dejando un recuerdo que ningún otro arquitecto de la historia pudo igualar. Recuperó ciudades que el padre de Solimán había destruido.
Construyó carreteras y puentes, fuentes y estadios, albergues y mausoleos. En la Meca, una de las capitales de las tres grandes religiones del imperio de Solimán, Sinán erigió edificios para albergar a cientos de miles de peregrinos. En Jerusalén reconstruyó las murallas de la ciudad y restauró la cúpula de la roca, el templo erigido sobre el lugar donde, según se dice, Mahoma ascendió a los cielos. Fuera de Estambul, Sinán construyó un acueducto tan espléndido como cualquiera de los que construyeron los romanos. Desde unas colinas alejadas, el acueducto transportaba agua potable 110 kilómetros, hasta lo que se había convertido en la ciudad más grande de Europa. Grande fue el beneficio que Estambul obtuvo de la pasión constructora de Solimán. Con Sinán, el paisaje de la ciudad se transformó. Diseñó una deslumbrante mezquita en honor del nuevo gran visir de Solimán, Rustem Pasha. La mezquita estaba totalmente decorada con 100.000 de los famosos azulejos blancos y azules de la ciudad turca de İznik. Nadie había prodigado nunca tal esplendor al interior de una mezquita. En ella, Sinán rindió tributo a Alá y alardeó de la riqueza del imperio con la misma claridad que si hubiese tapizado las paredes con dinero. Después dibujó los planos de otra nueva mezquita, esta vez dedicada a Solimán. Este edificio iba a ser como la coronación de tan beneficiosa asociación. Las obras se iniciaron en 1550, 4 años después de que Miguel Ángel empezara la cúpula de San Pedro. Sinán trabajaba sin presupuesto. Para Solimán, el dinero no era ningún problema. El proyecto fue la obra de un genio. El techo estaba formado por 4 cúpulas, que soportaban juntas una quinta cúpula central a 45 metros de altura. Sinán quería demostrar que los arquitectos otomanos podían igualar cualquier cosa que los europeos construyeran, y lo logró. El mecenazgo de Solimán proporcionó al arquitecto imperial mano de obra y recursos ilimitados. Tardó solo 7 años en trasladar su obra maestra del papel a la piedra. Miguel Ángel trabajaría 7 años más en San Pedro. La mezquita de Solimán es mucho más que un mero lugar de culto. Es una maravilla del urbanismo. En un área de 2,5 kilómetros cuadrados se extienden hospitales, baños, facultades de medicina, ciencias y derecho. Y como correspondía, la estructura más alta de la ciudad se erigió en la colina más elevada de Estambul. Cuando mostraron la mezquita a unos visitantes de Roma, uno de ellos escribió: "En ninguna parte puede encontrarse tanta belleza, externa e interna, junta". Para decorar la bóveda, Solimán eligió su pasaje favorito del Corán: "Dios es la luz del cielo y de la tierra. Es luz sobre luz. Dios guía a quien quiere hacia su luz". Pero la luz divina ya había empezado a atenuarse para Solimán el Magnífico. Los últimos años del sultán justo y piadoso iban a parecerse más a un pasaje del Viejo Testamento: "Quien ha desordenado su propia casa, hereda viento". En el Imperio Otomano, pocos sultanes reinaron más de 20 años. En 1552, Solimán había ocupado el trono más de 30 años. ¿Quién iba a sucederlo? Sus hijos estaban impacientes y nerviosos. Según la tradición, cuando el sultán fallecía, su descendencia luchaba por el trono hasta que había un vencedor. Solimán había engendrado 5 hijos, 4 con Roxelana. Decidida a que uno de los suyos fuera el siguiente sultán, lanzó una campaña de rumores. No era solo el poder lo que estaba en juego. Si fracasaba, ella y sus hijos podían perder la vida.
El candidato más prometedor era el mayor, el príncipe Mustafa. Era un gobernador popular y gozaba del favor del ejército. Inteligente y capaz, solo tenía un fallo: la madre equivocada. Roxelana sabía que Mustafa quería el trono, pero tergiversó los hechos ante Solimán y hábilmente convirtió su ambición en traición. Cuando los rumores llegaron a Mustafa, se enfrentó a una crisis. ¿Sería la confianza de su padre más fuerte que la calumnia de Roxelana? No había salvado a Ibrahim, el mejor amigo de Solimán. La cuestión iba a decidirse en 1553, cuando Solimán se preparaba para entrar en guerra con Persia. Después de todas las mentiras sobre Mustafa, llegó a los oídos del sultán la mayor de todas. Le dijeron que su hijo conspiraba con los persas para derrocarlo. Solimán pidió al príncipe que se uniera con él en la campaña. Mustafa tomó una decisión. No ir era declararse culpable. Iba a demostrar su lealtad con la obediencia. Mientras el ejército esperaba ansioso, Mustafa cayó en una trampa. Mustafa libró batalla y los asesinos titubearon. Furioso por la demora, Solimán ordenó a sus hombres que acabaran el trabajo. Solimán mostró el cadáver de su querido hijo al consternado ejército y advirtió a sus soldados que el mismo destino esperaba a cualquiera que cometiera la insensatez de desafiarlo. A cualquiera. El ejército lloró la pérdida de Mustafa, a quien llamaban el hijo cuya inteligencia habría aumentado la gloria de la casa imperial. Pero la matanza no se detuvo ahí. Los asesinos acabaron también con la vida del hijo pequeño de Mustafa. Entonces, afligido de dolor, uno de los hijos de Roxelana se suicidó. La casa de Solimán estaba bañada de sangre. El ocaso de la sabiduría de Solimán impulsó a un poeta a preguntar al emperador: ¿es esto ternura? ¿Matar a alguien tan querido por vos como Mustafa? Lo matasteis engañado por una mentira. ¿Dónde está la verdad en todo esto? Derramasteis su sangre. ¿Es esta la justicia de un califa? ¿Qué ha sido de Mustafa? ¿Por qué lo matasteis, mi sultán? Solimán, perdida la batalla con su conciencia, dejó el escenario al poeta que vivía en su interior. Instado por Roxelana, mató a Ibrahim, su mejor amigo, y a Mustafa, su hijo favorito. Poco a poco, Solimán se recluyó cada vez más, cambiando el boato de la corte por los rituales del Islam. Como dictaba su religión, cada día se lavaba antes de sus oraciones diarias, pero las abluciones rituales no podían purgarle la culpa. Hasta el final, siguió ciego con su causa. En 1558 recibió el golpe más cruel de todos. La luz de su vida, Roxelana, murió. Viejo, enfermo y solo, en los últimos años de su vida, Solimán no encontró la paz. Los dos hijos de Roxelana que seguían vivos peleaban por la sucesión, a punto de provocar una guerra civil en el imperio, hasta que el mismo Solimán intervino. Derrotó al hijo menor, trágicamente de nuevo el más capaz de los dos, y entregó el reino a su hermano, como exigía la tradición.
Solimán había acabado una a una con las esperanzas más brillantes del imperio. Cuando el viejo sultán se acercaba a la muerte, solo le quedaba un hijo vivo. Uno que era, a decir de todos, un borracho y un idiota. El sucesor de Solimán el Magnífico iba a ser Selim el Borracho, el primero de una larga serie de sultanes ineptos y el peor en 3 siglos. Solimán, el conquistador incomparable, el legislador, el mecenas generoso, se había convertido en un caparazón vanidoso y vacío. Empezó incluso a ir maquillado en las contadas ocasiones en que aparecía en público. Su pueblo todavía lo recordaba por sus extraordinarias campañas de conquista. Pero llevaba más de una década sin ver el campo de batalla cuando le fue impuesta una 13ª campaña. Durante 40 años, el gobierno de su gran conquista europea, Hungría, estaba en manos de un títere elegido por él mismo. Pero en 1564, los austríacos instalaron en el trono a un nuevo rey y enviaron a Solimán una advertencia. Iban a recuperar Hungría. Como represalia, los genízaros sitiaron la ciudad de Szigetvár. Solimán, con 72 años de edad, decidió mandarlos en persona. Aquejado de gota, montó con gran dolor sobre su caballo para ponerse al frente de sus genízaros. Pero la 13ª victoria iba a escapársele de las manos. Durante la encarnizada batalla, Solimán cayó mortalmente enfermo. Falleció 2 días antes de que su ejército tomara la fortaleza. Su muerte se mantuvo en secreto. Durante 43 días, sus consejeros falsificaron su firma y emitieron órdenes mientras esperaban la llegada de Selim. Solimán ya había preparado su legado. En Estambul había encargado a los mejores pintores del imperio que dejaran constancia de los hitos de su reinado. El resultado fue uno de los ejemplos más magníficos de arte islámico. En su conjunto, el cuadro detallaba los grandes acontecimientos de una vida memorable y paradójica. Durante 50 años gobernó el imperio más grande de la época, pero permitió que una joven del harén gobernara su corazón. Se mantuvo firme frente a los mejores ejércitos que se le enfrentaron, pero mandó a unos asesinos acabar con su mejor amigo y su hijo. Impuso respeto a los reyes cristianos y suscitó el desprecio de sus propios poetas islámicos. Convirtió el palacio de Topkapi en una de las cortes más ricas del mundo y dilapidó los frutos de su legado. Reconoció y cultivó el talento artístico como ningún otro sultán antes o después que él, pero no supo reconocer la traición en su propia casa. El corazón de Solimán fue enterrado en Hungría, en Mohács, el escenario de su mayor victoria. Su cuerpo recibió sepultura en la gran mezquita que lleva su nombre. Su legado permanece tan grande y trágico como su vida. Sus huellas artísticas y legislativas todavía perduran en el mundo. Nadie se elevó tan alto como Solimán el Magnífico.